Lo vimos a tu madre y tu papá es muy exigente con las chicas. Y bueno, y por ahí Carmen ahí está un poco tirando, bueno, no para tanto, no para tanto. Tipo de la época de Sofovich, de Rolo, de esa gente estrictos. A la revista Gente fuiste el día martes. Sí, el día lunes fueron los jurados y algunos participantes, una cosa así. Sí, yo fui el martes como me llegó la invitación. ¿Con Laurita? Sí, claro. Dice, la gente de adentro que con Laurita, no te digo pasar, pero estaban como muy simpáticos los dos. ¿Qué compañera, boludo? Ah, sí, pero bueno, como que algunos decían, che, al final no pasa nada, pero parece que están ahí. ¿Qué hablen, amigo? ¿Qué crees que haga? Estoy acostumbrado a que digan lo que quieran. Está bien, es normal. Siempre pasa eso, el folclore, el bailando tiene un poco eso, ¿no? De pensar y todo eso, a ver, están juntos, no están juntos. Que digan lo que quieran. Lamentablemente, Barbie no sigue en el certamen. Se bajó por una causa, bueno, falleció el abuelo. Tuve la oportunidad de conocerlo, un tipo increíble, un tipo muy familiar, un tipo que fue para Barbie como su viejo. ¿Cómo era la relación con Barbie? Excelente, la verdad que Barbara debe estar mal, debe estar pasando un momento difícil. Yo no hablé con ella ni tengo intenciones, pero me ha sentido pésame para ella y toda su familia. ¿Pensaste en algún momento mandarle algún mensaje o decir, bueno, lo siento mucho porque como dijiste vos, lo conociste, fue gran parte, o sea, una parte importante de tu vida cuando estabas saliendo con ella? Puedo sentir el dolor que pueden tener en este momento y fue un pensamiento, pero después dije, en un momento ni lo voy a hacer porque todo es tomado para mal, todo lo que yo hago. El pensamiento estuvo y está bueno porque también, como dijiste vos, en un momento tan crítico o si la está pasando mal. Se transgiversa, todo se desvirtúa, entonces ¿para qué voy a acercarme si no tengo ni cómo llegar, tampoco ni tengo interés? O sea, me pareció que vivía un momento, estaba viviendo un momento muy difícil y se me cruzó por la cabeza eso, pero dije, no, es mejor que todo siga así, ya debe tener gente que la está ayudando y su familia seguro está con ella. Bueno, muy bien. Qué cauto, ¿no? Cauto, respetuoso. Estuvo muy bien en no mandar un mensaje, para mi gusto, y pedir las condolencias o decirle que las condolencias públicamente claro, para que le lleguen a Barbie, para que le lleguen a Nazarena, para que no haya confusiones y para que no haya doble mensaje, doble sentido. Lo dijo públicamente, el dolor, habló bien del abuelo. Es que, ¿sabes qué? De esta manera nadie le puede decir nada, porque si le hubiese mandado un mensaje por WhatsApp, que a veces uno los lee, los interpreta como quiere, eso es una realidad, también podría haberse tergiversado la versión de por qué lo hizo, si se lo mandó con la mejor intención, con la intención de volver, viste que siempre hay malintencionados alrededor de todo. Sí. Así que estuvo muy bien, Fede.